Así se expresó Miguel Díaz Alejo, tras ser abordado este viernes en torno al caso de soborno que existe dentro del ayuntamiento de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Bueno, nosotros eso no tiene sin cuidado, yo creo que, y hemos sido siempre respetuosos de las instituciones. El CODIA es un gremio que agrupa a los profesionales de la ingeniería, de la arquitectura, de la agrimensura, que lógicamente debe jugar su rol de defensa de sus agremiados. También entiendo que debe jugar su rol en lo que es la legislación dominicana. El CODIA es un organismo de acuerdo a la ley que debe ser asesor del Estado, y en este caso de los ayuntamientos, en términos de construcción, en términos de todo lo que tiene que ver con el ordenamiento de la ciudad. Y ojalá que ellos realmente se interesen y puedan ser un ente de colaboración con el ayuntamiento municipal como gobierno local, en el sentido de ordenar la ciudad y ordenar todo el sistema de construcción en San Francisco de Macorís. Mientras que franco-macorizanos consideran que hay que llegar hasta las últimas consecuencias en torno a este caso. Es lamentable que una persona como Alex, que haya subido con tanta popularidad, haya dejado que los conflictos internos del ayuntamiento le haya ido decreciendo precisamente esa popularidad. No se sale de un escándalo. Ahí está lo de la empresa recogedora de basura, ahí está lo del cementerio, empleados que como uno dice, se fajan uno con otro a la trompada en la funeraria, los jefes de brigada. Lo que yo espero que sí, que se investigue y que el que la deba, que la pague, simplemente. Si aquí hay justicia y tuvieran vergüenza, todos esos regidores habían puesto la renuncia aquí, porque no era como antes, que era honorífico. Ahora tú ves esos políticos matándose para llegar a ser regidor ahí, porque van a buscar su mazo grande. Mira, con el problema de los regidores, yo creo que eso se queda aquí. Ahí se queda, porque aquí no hay consecuencias. Aquí eso, todo el que tenga vergüenza debe renunciar, porque según el audio, todos cogieron. Yo creo que eso se queda así. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.